Los conflictos sociales o los problemas que tengan determinados sectores, cualquiera sea ello, no motiva que se cometan delitos federales como el corte en la ruta. Cortar la ruta pareciera que creen que los gobernantes van a cambiar algún tipo de decisión y cada vez irritamos más a la gente, ponemos realmente la predisposición totalmente mal iniciada, porque primero hay que dialogar, primero hay que hablar, primero hay que agotar todas las instancias, y tampoco el hecho así se agoten las instancias hay que ir a cortar la ruta donde miles de personas transitan este lugar y afectamos a gente hasta que necesita tratamientos de salud, comerciales, laborales, de todo tipo. Entonces no tiene por qué cientos y miles de personas como cruzan el puente pagar el problema de que problema que tenga tanto Neuquén como Río Negro. Así que obviamente que yo no estoy de acuerdo con esto, repudio este tipo de actitudes, se los he dicho en la cara a ellos, lógicamente, porque después los he recibido y he hablado, y vamos a seguir hablando. Yo siempre he sido una persona de dialogar y de hablar y de consensuar. En esta tarea me acompañó el doctor, el juez Gustavo Herrera, el fiscal, de los cuales realmente les agradezco, porque entre todos pudimos aclarar algunas situaciones que pareciera que no se entiende, que están en la ilegalidad, que han usurpado, que no son tierra que se han comprado, que no es una zona urbanizable y que estamos en un complicado y entramado problema, ¿no?